Vamos al final del programa y tenemos aquí para entrevistar a Cristian Antonio Agugatas, de ascendencia palestina, nacido en Chile, viviendo en la Argentina, que dirige o coordina Jabal al-Zaytun, que es un centro cultural, movimiento político-cultural, que se ocupa de la danza, la música, la difusión del idioma árabe y de la cultura palestina, árabe-palestina en general. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Gusto saludarte. Saludos para ti, Bien. para Daniel y para toda la audiencia. Bueno, te agradecemos mucho, Daniel. Cristian estuvo varias veces en el programa y lo valoramos mucho, porque este programa, si bien lo político es central, nos interesa la historia, la cultura, y dentro de la cultura, la poesía, la música y la danza de Palestina, y también la gastronomía. Porque son aspectos sustanciales y distintivos de una cultura de otra. Bueno, Cristian, contanos próximas actividades de Jabal al-Zaytun o recientes que se han realizado, sobre todo para ahora que se aproxima el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que es el 29 de noviembre. Perfecto, mira, te cuento, nosotros vamos a estar participando de la Feria Colectividades de Rosario, en el stand del Líbano. La gente de la sociedad libanesa de Rosario han sido muy generosos con nosotros, nos han invitado a participar y vamos a estar presentando folclore palestino en el stand de ellos el día sábado 16 y el domingo 17. Y además vamos a estar realizando junto con ellos, junto con Gabriel Bufe, que es un bailarín cordobés, un seminario de DAPQUE, cada uno con su estilo. En el caso nuestro, obviamente, vamos a estar ofreciendo un seminario de DAPQUE palestino, en el cual vamos a contar un poco la historia, un poco la teoría y después, obviamente, una parte práctica. Y después, a fin de mes, justamente el día viernes 29 de noviembre, el Día de Solidaridad con Palestina, también hay una actividad a desarrollarse en la embajada, a la cual están todos más que invitados. Riobamba 981, Capital Federal, que es abierta al público, entrada libre y gratuita, donde, bueno, nosotros vamos a estar abriendo y cerrando la actividad, y va a haber también palabras de nuestro encargado de negocios y otras actividades culturales dentro de lo mismo. Bien, Cristian, contanos que sabemos de tu amor por la camiseta, por un club chileno que tiene el nombre de quienes ayudamos y apoyamos, el Club Palestino. ¿Cómo anda el club? Gracias a Dios, el club viene levantando. Habíamos tenido una pequeña caída, digamos, pero bueno, venimos bien. Del fin de semana ganamos el Clásico de Colonia, le ganamos Unión Española, que es justamente representante de la colectividad española, de visita. Estamos en zona de Copa, si Dios quiere vamos a clasificar nuevamente por otro año consecutivo a Copa Internacional, que para Palestino es súper importante, no solamente por lo deportivo, sino que también por lo que representa, que nuestra bandera y que nuestro equipo esté en cadenas internacionales asociadas a la ocupación y al imperio americano. El fin de semana nos toca otro clásico de Colonias con Audax Italiano, que es el de la colectiva italiana. Y bueno, esperamos volver nuevamente a triunfar en el Clásico de Colonias con ellos, y bueno, y asegurar la clasificación a Copas Internacionales y tener un 2025 con Palestino dando vueltas por Sudamérica, representando a nuestra colonia, a nuestro pueblo. Bien, ahora volviendo a la cuestión palestina y la gravedad de los hechos producidos en la última fase del conflicto que tiene más de 100 años. Hoy hablábamos con Miguel Ibarrechía en la primer media hora del programa. Bueno, ¿cuáles son los deseos, intenciones y realizaciones concretas de Israel con respecto a obtener el Gran Israel
y también a, y para ello regionalizar el conflicto, que ya de hecho ya tuvo fricciones y acciones contra varios países de la zona, como serían Irak, Siria, Líbano, Yemen, además de Palestina, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la situación? Mira, lamentablemente, diríamos que, haciendo una alegoría, en esta situación, digamos que hay un mono con navaja suelto, ¿no? Que no tiene control, que sus propios creadores han perdido el control sobre él, y que están en manos de una persona que está tratando de no ir presa ni él, ni su mujer, ni su hijo, a costa de la sangre de la población palestina. Uno no tiene que perder el eje. Estuve escuchando lo que decía Miguel. Es cierto que yo comparto con él que no son 76 años y esto no arrancó el 7 de octubre, sino que esto arrancó en 1897, en el primer Congreso Sionista Mundial. Ahí empezó nuestra catástrofe de verdad, y después con el compromiso de la corona inglesa en el 17 con la declaración Balfour, que en estos días estamos lamentando un aniversario más de la misma. La verdad es que ellos están, digamos, liderados por una persona que, como te decía antes, a costa de nuestra sangre, la sangre de nuestro pueblo, y con el apoyo de una parte importante de su sociedad, está tratando de no ir preso por corrupto, por ser una persona que no tiene códigos, que no tiene freno. Y lamentablemente la sociedad israelí está convalidando su accionar, porque no solamente el mundo no hace nada, estos grandes defensores de los derechos humanos, de la vida, y el no sé qué y el no sé cuánto, porque uno ya realmente no sabe qué defienden, son apañados y acompañados por la sociedad israelí, que se ha olvidado hasta de sus propios desaparecidos. Entonces, la verdad es que estamos en una situación muy compleja, muy difícil, donde las palabras sobran y los hechos faltan. Realmente lo que se necesita hoy son hechos concretos de que el mundo se acuerde que los palestinos somos seres humanos y que los árabes somos seres humanos, porque los libaneses están sufriendo, ya sufrieron más de 3.000 muertes en pocos días, que los sirios son seres humanos también y que también tienen derecho a la vida, que los egipcios y que los yemeníes y que cada uno de los países del mundo árabe tenemos derecho a vivir en paz y que es lo que queremos y que también tenemos derechos humanos. ¿Por qué la vida de un israelí vale 10, 20 o 30 mil muertos palestinos o 1.000 o 2.000 muertos libaneses o sirios? ¿Por qué está este desequilibrio? Esto es lo que uno vea, que no hay equilibrio, que el mundo está absolutamente desequilibrado y que la ocupación está con las manos libres para hacer lo que quiera. Bien, pero lo ve como inminente la guerra regional abierta. Mira, eso es lo que ellos están buscando. La verdad es que ellos están buscando la participación de Irán, que hay que recordar que no es un país árabe, es un país persa, pero que es la potencia más importante cercana. Ellos están buscando cómo distraer, y en esto concuerdo con lo que decía Miguel, cómo distraer al mundo en otros frentes para poder llevar la limpieza étnica de Palestina. Entonces, no extrañaría en absoluto que ellos estén tratando de regionalizar esta afrenta hacia los seres humanos, no solamente hacia Palestina, sino que hacia todos los pueblos árabes, para poder después, mientras el mundo está entretenido mirando otra cosa, mirá qué barbaridad lo que hicieron los hutíes, mirá el Hezbollah, mirá esto, mirá acá, mirá allá, distraer la atención para llevar a cabo la limpieza étnica en Palestina. Que en realidad, si uno lo mira bien,
qué es lo que están haciendo permanentemente y qué es lo que su objetivo final es la creación del Eretz Israel, del Gran Israel, donde toman no solamente toda Palestina, está en peligro Jordania, Siria, el Líbano y una parte de Egipto y una parte de Arabia Saudita, además, gran amigo de del Imperio Americano. Entonces, la verdad es que no me extrañaría que esto suceda y que ellos quieran llevar esto al límite, digamos, ¿no? Al límite que sea una afrenta regional, pero solamente con el objetivo de distraer la atención del mundo. Bien, y sobre la población israelí que pareciera que apoya mayoritariamente, no totalmente, al gobierno de Likud, ¿pensás que puede modificar su postura a medida que avance el tiempo, o lo seguirá engañando el primer ministro? Lo que pasa es que los que están en contra de la postura del primer ministro son permanentemente aplacados y silenciados, y son perseguidos. Ahora, fíjate que el editor del diario Haaretz salió a decir de que él declara que lo que está haciendo la ocupación es una limpieza étnica. O sea, ya estás hablando de el director del diario más importante de este país ocupante, de esta potencia ocupante. Todos se están dando cuenta, pero sin embargo nadie hace nada. Con una declaración no conseguimos nada. O sea, es valorable, pero no me lleva medicamentos a los enfermos, no me lleva comida para los que están sufriendo hambruna, y que son muchísimos. Hoy la población palestina está sufriendo hambruna provocada exprofesamente por la ocupación, y el mundo mira y no hace nada. Entonces, si tú me preguntás si ellos van a cambiar, no creo, porque en definitiva no nos tenemos que olvidar de que ellos lo votaron. Ellos votaron a Netanyahu, votaron a su gobierno, lo apoyaron y lo siguen apoyando. Por eso él sigue estando. Las manifestaciones en contra del primer ministro han sido multitudinarias, sin embargo, no salen en ninguna parte, y tampoco sale la represión que ha llevado adelante el ejército y la policía de la ocupación en contra de su propia población.